estamos en el restaurante alemán. Y aquí les voy a dejar un pequeño video de cómo estuvo este día. Nos invitaron al restaurante campestre alemán que está por Pátzcuaro. Y la verdad a mí me gustó mucho por la vista que tiene hacia el lago, aparte de que tiene tres estanques con patos, como podrán ver en el video. Está súper bonito y muy tranquilo, para pasar un día familiar. Y la decoración pues es rústica, tiene como detalles de madera quemada, y los pilastrones fueron comprados ahí mismo en la región, lo cual es súper padre. Y a la hora de la comida, antes de todo eso te dan como unos panecillos, pero esos ya no los grabé, me enteré hasta el final. Lo que me sorprendió mucho del menú es que tiene como cuatro hojas de ambos lados de vinos y licores. Y yo así como de, es mucho. Tienen tanto nacionales como internacionales. Y el menú de la comida la verdad es que estaba bastante variado. Tenían que pato canadiense, conejo alemán, truchas, sopas, de varios estilos cada uno. Por si el conejo alemán o el conejo adobado o el ahumado. Mientras esperábamos la comida, decidimos ir a explorar el lugar. Primero lo siento por las tomas todas movidas, pero aquí en edición no las pude arreglar, si no se iban a distorsionar más. Y por lo que me di cuenta al explorar, siento que tenían o van a tener lanchas para que pases por los estanques, pero no lo sé, solamente vi una y dije... tal vez tenían. Y por fin llegó la hora de la comida. Aquí te dan unas pequeñas mantequillitas que se me hicieron súper adorables. Y aquí están los platillos que pedimos ese día. Adivinen cuál es el mío. Al terminar de comer decidimos darle una vuelta al restaurante.